Sí, primero quiero anunciar que el paro ha concluido y que los conductores se han comprometido a hacer todas las llamadas pertinentes para efecto de que la locomoción colectiva vuelva a retomar las actividades normales y de esta forma no seguir afectando a la población que generalmente, como ustedes saben, es la que se ve entorpecida en su funcionamiento y se perjudica fundamentalmente a la gente que es más desvalida desde el punto de vista de usos de medios de transporte. Quiero decir que para esto se ha puesto una intensa jornada de trabajo, de colaboración, para arribar a un acuerdo que tiene fundamentalmente cuatro puntos, o tres puntos básicos, que son, en primer lugar, un compromiso que ya teníamos como gobierno regional de buscar una forma de modernizar el sistema de tarjeta nacional estudiantil y que además está obsoleta, tanto desde el punto de vista de la tecnología como también en los desafíos del transporte intermodal que estamos impulsando como gobierno. Y por lo tanto, vamos a iniciar, ¿no es cierto?, con distintas fuentes, en distintas formas, un mecanismo para, como digo, modernizar tecnológicamente y en términos de diseño este instrumento. En segundo lugar, queremos decir que dentro de las compensaciones que existen hoy día y las que puedan existir en el futuro, básicamente las que se producen a partir del anuncio presidencial de tener una mejora del uso en tiempos y plazos por los estudiantes de educación, por los estudiantes de la enseñanza media y también la universitaria, hacer los esfuerzos conformando una mesa donde puedan efectivamente plasmarse las aspiraciones que tienen los conductores de ser parte tanto de los beneficios del subsidio que hoy día existen y que se están entregando a los empresarios, como también de los beneficios eventuales de un bono que se asocia, ¿no es cierto?, a la entrada en vigencia de esta nueva, de este nuevo espacio temporal de uso, ¿no es cierto?, que es los 365 días del año. Y en tercer lugar, en una aspiración que a mí me parece tremendamente justa, la cual me tocó trabajar con un conjunto de conductores, internalizar las necesidades que tienen los trabajadores de hacer uso de los beneficios del sistema público. Lo hicimos cuando estábamos trabajando y trabajamos en temas de vivienda con una asociación de conductores de FENUR y lo vamos a seguir haciendo ahora también, convergiendo en alternativas de solución a los problemas laborales que existen en materias de orden de seguridad laboral, de derechos laborales, bueno, y de un sinnúmero de aspectos que dicen relación con cómo el Estado pueda intervenir en el mejoramiento de las condiciones laborales de los trabajadores y de los conductores de la región de Valparaíso.